Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a la sesión 54 de Anure. Una de las últimas del año, de hecho. Gracias por acompañarnos hoy, además que cambiamos el día. Un montón, sí, posta. 52 semanas tiene el año, ¿no? Sí, un montón. Antes de empezar, vamos a hacer los anuncios, que tenemos algunos. El domingo pasado tuvimos la posibilidad de participar con Lordi. Uy, en el carnaval rolero, le pegué el micrófono. Estuvo re buena la charla, ya está subida en el carnaval rolero, creo que va a estar pronto en el nuestro, así que la pueden ver. Estuvo re divertida, fue sobre herramientas para rolear, así que se las recomiendo si quieren pasar. Estamos haciendo una revisión de los manuales de D&D, pasamos ya por Candlekeep, por Talla, se viene Vanrich en este domingo, y vamos a seguir con algunos más en lo que queda del año. La semana que viene, el martes 7,
A las 9, 9 y media, vamos a hacer una taberna responde con todo el equipo, nosotros cuatro y Lordi. Así que pueden pasar a preguntarnos cosas, charlar, a desear feliz año de Navidad, lo que quieran. Va a estar buenísimo. ¿Y qué más? Queremos recordarles que estamos haciendo un paquete de donaciones para ProPatas Rosario, que es una protectora de animalitos que hace un montón de trabajo para ellos. Así que cualquier donación que nos llegue por el lado de Cafecito, vamos a donarla, porque la re necesitan y hacen un gran, gran trabajo. Les voy a compartir la página. Ahí está. No, les compartí cualquier cosa. No sé por qué no se copió. ¿Me va? No, no me deja copiar. Bueno. Deja que lo mando yo, lo tengo Dale. copiado. Ahí está. Ahí va. ¿Qué más? Cierto, hay que agradecer a las personas que hicieron posible el stream. Pache hizo los overlays y las animaciones de la pre-intro, la intro. Ya volvemos, el outro genial. Lu hizo las animaciones de Cuadro Alerta. Max nos hizo las músicas de las animaciones de la intro, el outro. Ya volvemos. Azurrio nos hizo los diseños de los personajes. Tenemos emojis de Crossmic y Akira. Creo que eso es todo, ¿no? Sí. Queremos agradecerle a todos por pasar y bienvenidos a la sesión número 54. Los pas dejamos con la intro. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Como siempre, el stream empieza con las escenas del capítulo anterior y esta parte se encarga el grupo. Así que chicos, cuando quieran, yo les voy a poner musiquita. Ponga musiquita nomás. Ay, no saqué. Para. Ahora sí. A ver. Me recuerdo del capítulo de la pelea. En el lugar este raro de la mente. Que en realidad más que mente era una alcantarilla, pero bueno. Sí, Están pero los eso magos. fue Eso fue antes. antes. Esto fue el escape. Fue Claro. especial el capítulo anterior. Claro. Y ahí creo que lo único que hicimos fue salir corriendo. Galen nos guió por las alcantarillas y como que ahí nos dividimos. Galex nos dijo, los espero después. Nos quisimos hacer los boludos. ¿Para qué? No nos salió. Y Cal se dio cuenta de que por el clima y cómo venía la onda bajo las alcantarillas, que estaba por haber una tormenta interesante, un temporal. Y se va y se fija, se asoma un poquitito. Y era posta, estaba lloviendo mucho y se notaba cómo bajaba el agua. Así que Kaden estaba re preocupada por ahogarse en caca de alcantarilla. Y los no parecían preocupados al respecto. Así que se pusieron a debatir la mejor forma de, hey, ¿cómo hacemos para que no se nos ahogue la manita? Y se les ocurrió una idea de hacer uno de esos submarinos rústicos que hacen ellos, que claro, Kaiden decía, ah, bueno, me meto acá adentro, no me pasa nada. Y no, era como, no, no, no es la cabeza. Y Kaiden dijo, ni en pedo. Pero bueno, ellos estaban insistiendo porque ¿a dónde iban a ir? No había lugar a dónde ir, la verdad.
y salen en un momento, Cal los guía por las alcantarillas, salen, encuentran un barril re lindo, misteriosamente explota el barril y tienen que salir. Así que salieron a la calle. Llovía un montón. Y estaban invisibles, excepto, bueno, Kaiden. Quién sabe por qué esto no estaba invisible, Kaiden. Nadie le importa saber eso. Y estaba todo vacío. No había nadie en la calle, claramente por el temporal. Pero cuando se acercaron a el interior de. El interior no, a la salida, a la entrada o salida del Palacio de las Luces, notaron que había como mucha gente. Había muchos guardias de un lado y había muchas personas del otro y estaban como quejándose. Era una muchedumbre un poco enfurecida. Y lo que escucharon era que fue porque la gente de Ciramundo como que no le copaba que mandaran tropas a Jacob cuando deberían estar claramente ahí protegiendo a la gente, y como que los guardias no se los podían sacar mucho de encima, hasta que uno dijo: no, no, el rey dijo que va a hacer un anuncio, no sé qué, y los dispersaron. Y así salimos. Teníamos que volver a entrar, pero bueno, así salimos. No nos podemos quedar en ninguna taberna porque nos están buscando, y iba a ser re raro que hubiera Grunks dando vueltas siendo que estamos por invadir el país, pues ya lo están haciendo. Así que tuvimos que enfrentarnos a la madre naturaleza. A la terrible madre naturaleza. Y no sé si quiere continuar alguno. Que no fue tan terrible en realidad. Podría haber Kaiden sido casi peor. se muere. Alguien casi se Sí. muere por no haber aceptado una gran propuesta de haberse metido dentro de un gran barril en Kaiden el nunca cual lo iba va a a admitir. flotar. Pero Sí, bueno, está bien. por hacerse la fifí de ay, no quiere estar en agua de cloaca, casi se Era muere. dignidad o morir, y bueno, ya saben cómo queden con la muerte. Sí, prefería Claro. morir. Gracias por esa inspiración. Pero nos encontramos con la situación de que teníamos que volver con el RGB, reposicionador geográfico. Me Sí. falta algo más, una palabra más. La B, me parece que era. En velocidad. Ah, eso. Y era B, entonces está bien. Tenía el motor medio, como vamos a decir, como se dice, ahogado. Y no lo podíamos mover. Estaba completamente embarrado. Me acuerdo que Baggins hizo como unos hielitos ahí, como para moverlo, lo pudimos mover y este y el otro. No recuerdo muy bien cómo fue que una rueda que desapareció, como que se salió. Yo Se recuerdo que fue caen. rompiendo con tiradas de. Ah, fue. Y la lluvia empeoraba y el barro no estaba ayudando, Kaiden no podía Claro, ayudar en boludo. nada. Sí. Entonces Cal tuvo la mejor idea. Dijo, ah, ¿por qué no lo llevamos en parte? Entonces sacó una rueda. Baggins se enojó mucho. Sí. Para lo que después, bueno, seguimos a cuesta de Cal. Toda esa maquinaria. Y en una muy mala tirada, creo que se la puso contra el molino, si mal no recuerdo. Sí, O como algo que por el creo que había estilo. empujado de más y Y nada, ahí un ya. fucking uno. Sí. Y ahí se terminó. De descuajeringar, como bien diría. Mientras Kaiden se había adelantado, fue al molino a ver qué onda. Y en una tipo como que se vio que de repente había como otro Grunk o un reptil. Muy parecido a Baggins. Vamos, reptil no es un anfibio. Que bueno, lo mismo, no importa. Encontraron. Había un par de trampas adentro. Había Había un par de trampas. ¿Cómo las desmantelaron? Kaiden tiró piedras hasta ver dónde había y dónde no había y se fue ahí. Baggins fue el que se encargó de eso porque Kaiden iba a Yo me puse morir. a desarmar las manos. Claro. Ahí va. Luego de eso abrieron las puertas, entramos el monolito esto. Yo me imagino, tipo, el monolito de Odisea al Espacio o los monolitos de Evangelion con rueda y un motor. Ponele, algo así, me da la sensación.
Y después medio como descansamos, salvo Baggins. Que Baggins Sí. se quedó como tratando de repararlo, cosa que no hubo. No, estaba hecho no, caso. No hubo chance, sí, porque necesitaba, creo que, un par de herramientas específicas y más material. Y ahí se armó la discusión de qué hacemos. Sí, ¿Qué un gran y debate. Baggins medio como que se quería quedar porque no lo voy a dejar solo. Y tipo, como diciendo, bueno, tampoco que es una persona. Así que se decidió por desarmar el motor. Sí, y ahí los ayudamos sí. todos para poder hacerlo lo más rápido posible. En el backup holding. Ya. Yeah. En partes, no entero. Sí. Con una albóndiga. Creo que está con el. Sí. Con albóndiga. Y en ese momento, mientras se está metiendo. ¿Cómo se llama? Las partes del motor. Perdón, estoy mirando para el costado porque están Toulouse y Marie y bueno. Medio como que Marie lo quiere matar a Toulouse y Toulouse le quiere dar amor, así que está pasando eso. Y mientras estaba metiendo la parte del motor adentro de la. De la Baggins. Como que se da cuenta que nada, que estaban las esferas, estas, las burbujas del vacío. Que. Mal, posta. Que como que se quedó pensando un momento y diciendo que. ¿Qué onda con esto al final? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Entonces medio como se lo muestra a Baggins, se lo muestra a Kagan y Baggins con su super monóculo de análisis espectroscópico. claro, lo chequea y dice, che, acá hay algo, acá hay como una armadura o algo por el y estilo. Y solo ustedes dos podían verlo, Kagan no veía nada. Claro. Y Kagan decía, che, pero qué onda, yo no veo nada. Y bueno, viste, sos humano, ¿qué crees? Joder, claro. Casi te morí, bueno, jodete. ¿Quién se elige un humano? Para... Ah, estamos grandes. ya somos humanos. Ah, entonces dice, Cal, che, ¿y esta grieta qué onda? ¿No la podré abrir de alguna manera? Dice, y bueno, a ver. Ahí sí me acuerdo. La cimitarra medio como que está embuida de magia del gran Babas y medio así pagana galchacotesca. Dice, bueno, capaz que funciona esto. Metió la punta y la pudo abrir. De hecho, se abrió en dos. Salió como una especie de vacío acuoso que develó una parte de una armadura. Esa armadura media... Como lo habías caracterizado de alguna manera, León, que estaba muy buena. De arrecife. No, sí, pero también habías dicho como que se movía. Ah, que la superficie tenía una como un esmalte, una capa de agua en constante sí. movimiento. Exactamente. Que después de unos segundos, como que sí, se desarmaba. Se desintegró como arena, sí. Y ahí es cuando dijimos, che, eso quizás funciona en el agua, de una, sí. Para después decidir irnos de nuevo a El Jacot con el plan de... Eso sí que no lo recuerdo. O sea, no a El Jacot, sino que volvimos al Palacio de las Jacot, Luces. El Palacio de las Luces, uf, me quedó la... Estás pensando perdón. Como vocal igual, sí, 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 perdón. Claro, estábamos aparte cagados de hambre, pero ustedes estaban comiendo, así que Caen sí o sí tenía que ir y no se le ocurrió mejor idea que ir a la tabernita. Que era de Tiflins, así que solo le dieron comida súper picante que se tuvo que ir comiendo ahí medio bajo la lluvia. Y ahí volvimos. Y queríamos entrar a la prisión, pero le encontramos que estaba el rey hablando afuera, como dando explicaciones de no pasa nada, acá está todo bien. No se preocupen, sí. Vamos a traer a las tropas. Y vamos a mandar carne de cañón. Y entre la carne de cañón sale Denny. Y nos quedamos como, ¡no! Uh-huh. ¡Oh, qué momento de tensión! Preparando el fucking plan ese. Baggins hizo una distracción. Cal hizo otra distracción. Cain se mandó entre la gente. Le dio la llave y fue como, ¡sí! ¡Lo hicimos, chicos! Pero la mina no se liberaba. Claro. No, se quedó riéndose ahí como. ¿Qué carajo pasa? ¿Qué le. Y Cal dijo, bueno, ¿saben qué? Voy corriendo. Claro, porque necesitaba su libro. Y ahí la mina le dice, denme mi libro, chicos.
como que sin mi libro no soy nada. Cal dijo, bueno, espera. Y antes de darle el libro, Cal dice, ¿dónde está la burbuja del abismo? Y fue como, la tengo acá, bueno, dámela. Y fue como un intercambio rápido. Y creo que lo último fue que tac, ataja la burbuja del abismo. Efectivamente. Indeed. Ay, gracias, Gracias por el sub. gracias. Mato Timo. Gracias. Gracias. Mato de Mo. Ah, Mato de Mo. Okay. Ah, es tu amigo. Ah, Sí, de hey. Minecraft. Thanks, Mi amigo de Minecraft. Okay. Efectivamente, ahí habían terminado. Lo último que había pasado era que Cal había atajado a la burbuja del abismo oscura y brillante que Denny había dejado caer. Déjeme poner la música acorde para esta situación. ¿Dónde la dejé? Ustedes estaban en la puerta del Palacio de las Luces, apenas unos metros adentro del bosque. Un gran contingente de gente estaba en la puerta con algunos problemas, ¿no? Querían que manden a las tropas, querían que manden a los presos, ¿por qué? Todos problemas que ustedes ya escucharon. Cal, tenés la burbuja del abismo en tus manos. El carruaje se aleja con Denny riéndose. Conforme avanza el carro, es como los otros presos que estaban con ella empalidecen un poquito y empiezan a marearse. Y de poco se adormecen todos, excepto ella, que sigue riéndose conforme el carro avanza. ¿Qué haces? Yo sigo invisible. Ahí está, ese es el punto. Rápidamente, entre todo el barullo de gente y el quilombo, se trata de escabullir y meterse en algún callejón o atrás de Lo algún. más cercano es el bosque, sería. Bueno, a por él. Te escondes en el bosque, en unos arbolitos. Y imagino que van a esperar que la muchedumbre se tranquilice. Sí. ¿Dónde tengo la música? Acá está. Bien. Puedes dejar esa musiquita tierna igual si querés, Leon. No, 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 está bien. Ay, él, que he considerado pensando en la música de Kot. O al menos, claro. Está el sol y viento que mueve los árboles de acá para allá, desprendiendo alguna de las hojas. ¡Hey! No está, gracias por regalar suscripciones. No sé cuántas regalaste, pero gracias. 25. 25 que vive la nota. Ahí veo Javi, gracias. Qué grande. Bien, Cal. Te escondés rápidamente. En tus manos está la burbuja del abismo. Adentro hay destellos extraños que aparecen, blanquecinos, pero se hunden en la oscuridad misma de la burbuja. Y trato de ver si siento algo, si siento alguna especie de energía como mágica, arcana, como más o menos lo que me hace sentir la cimitarra. Bien, hace una tirada de arcana, de hecho. Ña. No sé si se está tirando. Salió un 8. No, ahí va. 9. 9. Con tus ventositas, te van pegando a la burbuja y haces presión y se deslizan hacia los costados. Por un instante sentís cómo se hunden en ella, como si no fuera de este cristal grueso, que fuera un poquito más blando. Pero no sabes qué hacer y vuelve a la solidez anterior. Tal vez necesitas a alguien que sepa más de magia o artefactos mágicos.
¿Lo perdimos, Max? Sí. Bien. Sí. Quedó congelado con la Quedó brújula, dice. congelado ahí con la brújula mismo. Mientras Vamos a ver. tanto, pará, ahí está, Ah, ahí ahí está. volviste. Yay. ¿Escuchaste lo que te había dicho? Ahí está. Nada, cuando empezaste a Bien. describir, se me... A ver si no... No, ahí. Parece que sí. Las manos de los dedos de Cal se hundieron apenas en la burbuja del abismo. ¿Estás, Max? ¿Lo perdimos de nuevo? Ahí Sí, está, ahí ahí está. va. Los dedos de Cal se hundieron apenas en la burbuja del abismo. Mientras los pequeños destellitos brillaban adentro de la burbuja. Pero no supiste qué hacer. Y ¡fup! Se te volvió a endurecer con el mismo grosor de cristal. Y bueno. Claramente te falta conocimiento para esto. Cargando esto. Se me sigue colgando, perdón, me sigue colgando. Está bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Vos no escuchás? Ahí está. Ahí está. Ahora sí, de nuevo, Bueno, perdón, está se bien. colgó por segunda vez. Está bien, Parece a propósito. está bien. Cal hundió los dedos en la burbuja del abismo que cedió de cristal apenas, pero después volvió a recuperar su forma y su dureza. Necesitas a alguien que sepa Okay. más de esto. Ah. Habla así, guitarra. A ver si. Y trato de tocarla. No hace No nada. pasa nada. Bien, bueno. Me quedo triste. Pensando en que no puedo hacer nada. ¿Y qué haces? ¿Te quedas ahí? ¿Dónde estoy? Estoy tipo atrás de un árbol, Vos atrás de un estás atrás de un arbusto. árbol, sí. Me asomo para ver si alcanzo a ver a Baggins o a Gaiden. Baggins y Kayden estaban escondidos, uno en una caja y otro en un barril. Sí. Estábamos invisibles, de hecho. Ah, ok. Sí. Bien, te asomás. Vos sabés más o menos dónde estaban por toda la señal que te habían dado. Se encuentran por ahí, si es que todavía están ahí. Voy a trepar al árbol. Dale. Mientras tanto, Kaiden y Vines. Ustedes lo último que vieron, que ustedes estaban atentos a la dirección donde Cal estaba haciendo todo el pase el intercambio de objetos. Vieron que Cal apareció, miró para todos lados, se corrió atrás de un árbol y se quedó ahí, claramente. ¿Seguís acá? Sí. ¿Viste eso? Sí. Pero no estoy segura que vi. Era Cal. Tenía algo. ¿Crees que vayamos? Mira a mi alrededor, hay muchos guardias. No. Hay un grupo de guardias como 6, 7, pero se están yendo. Están todos volviendo a la ciudad junto con la cantidad de gente que se está dispersando ahora. Tal vez esperar un minuto o dos puede ser buena idea. Cuando se despeje un poco la costa, no vaya a ser que alguno de estos guardias puedan detectarnos. Me parece buena idea. Bueno, dale, hagamos eso. Al menos sabemos a dónde fue. Unos segundos después, 30, 40 segundos después, se dispersa la gente. Y la puerta vuelve a estar vacía, como vacía. No, no es que no hay nadie. No es que no hay nadie, sino que digamos, está la cantidad de gente normal. Van a hacer. Bien. Yo sí veo que no hay mucha gente. Eso.
voy a volver a hacerle pss, pss, a Baggins y voy a ir hacia la entrada, hacia el punto donde vi que desapareció Cal en el bosque. Baggins. Vale. Este llegó. Dale. Bien. ¿Ellos sí siguen invisibles? Sí. Ah. Cuando llegan, avanzan un poco en el camino, se alejan unos metros de la gran puerta de las murallas del Palacio de las Luces. Llegan al árbol en el cual lo vieron acá al esconderse. Y lo último que ven es a Cal, sentado en una rama arriba. Cal, estás vos. Yo estoy como expectante. Bien. No viste nada. Porque bueno, tan invisible, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Cal. Y aparece Kyle, ¿no? No, todavía no. Mira la burbuja del abismo. Kaiden va a dar vuelta el árbol y luego ahorita desde otro lado. ¡Cal! ¿Estás acá? ¿Kaiden? Sí, Cal. Libérame, Cal. ¿Cómo? Tenés que bajar del árbol. ¿Cómo funciona eso? ¿Bajar del árbol? Baja del árbol y te muestro. Ah. Ah. Hola, Cal. Hola. Y ahí se aparece Kyle. Se baja. Ah. Muy graciosa. ¿Siempre caes? Vamos a dejarlo ahí. Parece que otras personas siempre caen. Pero... ¿qué estaban haciendo? Esperando que volvieras, pero no volviste. Mira, estaba complicado. Yo no estoy invisible. Y... tengo... la esfera del vacío. ¿Completito? Y sin bajadura. Es claramente más grande que las otras que salen del libro. Y es mucho más oscura. ¿Querés investigarla? Creo que la última vez yo no vi nada. Así que quizás... ¿Pain, si estás por acá? Sí, sí. Me acerco. No me ven acercar. Uh-huh. ¿Quieres verla? ¿Perdí Malú? No. ¡Ah! Perdón. ¿Me escuchas? Sí, no me está se me congelaron todas las cámaras y por un momento pensé que se me había cortado internet, pero los escuchaba igual. Ok. Internet. Bien. Y plan. Pero estoy esperando que nos pase algo a nosotros. Ay, bueno. Sí, esta vez no. Ok. No es Steam que me está robando la conexión. Perdón. Esa es la... como la que tenías antes, pero... ¿mejor? Creo. Me acerco a mirarla en detalle. ¿Te acercas? Ves lo mismo que él. Es oscura, pero tiene un brillo raro alrededor. Adentro se ven pequeños destellos de luces. Parece estar hecha de un cristal. Quiero examinarla en profundidad a ver si también veo una armadura adentro o si hay algo más. ¿Querés tirar arcana, investigación? ¿Qué es lo que querés hacer? No, investigación, porque más que las propiedades mágicas quiero ver absolutamente, o sea, quiero ver más allá de lo evidente. Bueno, hace investigación entonces. Siete y nueve, 16. 16. La pones a examinar. Para examinarla bien tendrías que agarrarla y vos misma girarla.
lo haces un poco, la levantás. Adentro se ve absoluta y eterna oscuridad. Algo por estos destellos de luces muy, muy ligeritos que parecen escaparse a tu foco, digamos. Cuando ves uno, tratás de concentrarte ahí, pero aparece en otro lado y se escapan de tu vista. Este no tiene la armadura adentro. Algo tiene, pero no veo qué. ¿Intentaste detectar magia o algo por el estilo? No, vos sos la experta en magia. Sí, pero vos también podés hacerlo aunque te niegues. No es mi especialidad. Ay, dame esa cosa. Y cae en la garra, se la saca de la mano. Voy a tirar a identificar. Dale. Identificar. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué pasó? No, te es un tarado. Luca Progo. Un crossover. Bien. Segundín, voy a buscar a mis notas. Vos sabés, las propiedades mágicas. Sí. Si requiere vínculo, cuántas cargas tiene. Escuela. La escuela. Lo sé todo, León. Bien. Ahí se concentra. Tipo pondering y horror. Sí, mal. Mal. Desde las manos de Kaien se extienden pequeños hilos mágicos que van cubriendo la esfera como escaneándola. Vos estás absolutamente segura que esto está cargado con magia de conjuración. Que tiene 4 cargas, pero tenía 5. O sea que se usó una. ¿Qué más sabes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Buscas un mecanismo mágico que lo encontrás, pero te cuesta mucho descifrarlo. Porque no está escrito en el arcano que vos conocés. Parece un arcano mucho más antiguo. Tal vez tiene similitudes con el infernal que lo identificás, pero hay algo muy raro ahí. Me hace acordar a lo mismo dialecto que estaba en el libro de las algas, que era Infernal y Grun. Sí. Así que lo leo retaquito. Te cuesta. Y haces esa conexión, tal vez, digamos, buscar en ese libro te ayude. Pero estás segura, digamos, de que se trata de traer algo. Funciona como una suerte de portal, desde donde sea que esté hasta acá. Okay. Kaien termina de... ¡Hey! Gracias, Cthulhu. ¡Qué grande! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Qué genial! Kaien termina de examinar la esfera extraña. Y extiende los brazos como si se la quisiera alejar de ella y se la devuelve acá. Le quedan 4 cargas. Alguien ya usó una. Eran 5. Y podría como transportar algo o alguien, sospecho que alguien, desde donde sea que esté a este lugar. Interesante. Sí, a juzgar por toda la historia que rodea esta burbuja del abismo. Y bueno, su historia, la de Gran Babas. Y por el lenguaje arcano que tenía, que era como... ¿Recuerdan el libro de las algas? Que nos ayudó a buscar, a encontrar... la ruta de oro. Para el... ¿No es el tri? Bueno, tenía ese mismo lenguaje, que era una mezcla como entre el Grun y el Infernal. Sospecho que lo que va a traer no va a ser... o amigable, o no va a tener idea del contexto. Quizás que sea muy antiguo. No sé. No puedo saber qué es lo que va a traer.
solo que va a traer algo. ¿Y cómo se activa? ¿Cómo se activa, Leon? No estás de todo segura. Te falta información, tal vez buscar en ese libro te vendría bien. Bueno, tengo dos libros para leer para saber cómo activarla. Está el de Usir, que todavía no terminé. Y está de nuevo el libro de, bueno, de las sagas, que lo tengo yo. En caso lo devolvió Manrel. Capaz que ahí puedo encontrar algo para ayudarlos a activarla. Pero no. No lo dice la burbuja en sí. Ok. Oh. Yo creo que funcione ahora. ¡Magia! ¡Ah! Pero... ¿Y si trae algún monstruo de las profundidades del océano? Eso es lo que sospecho. Pero ya hubiese salido. ¿No? Hola. ¿Quieren intentar algo arriesgado? No. ¿Otra quizás vez? Puedan decirle en Grun. Ah, ya lo intentamos una vez, no funcionó. Ábrete, buen infernal. Sí, podría decirle que... Y en Grung le digo... como... ¡Ay, transportame! No pasa nada. Menos mal. ¡Llévame! ¿O si te llevan 100 kilómetros por arriba del piso? ¡Salve! ¡No sabemos a dónde! Le saco la burbuja de la no. Y me trepo a la burbuja del abismo si es necesario para sacar. Y calzo teniendo los dos. Sí. La pongo en la bolsa. Vale, acá la pongo en la bolsa. En el bag. En el bag. Intentando Amigo. Salir de la bolsa hasta el bondiga. Ay, lo agarro y lo saco. Bueno, no responde en absoluto y se para al lado de Cal. Le digo en infernal: encontramos una cosa muy interesante que estaba buscando Cal. No responde. No importa, pero quede en el cuento. ¿Qué más necesitamos de esta ciudad? Rescatar a Freely, cumplir la promesa con Galix. Rescatar a Freely. Sí, yo solo se lo recuerdo. No sé si quieren hacerlo. Nos trató bastante mal, pero nos consiguió bastantes cosas. Sí. Lo que me preocupa es si hay una Freely para rescatar todavía. Debe haber. Viste que estaba. Bueno, estaba Denny. Y Denny mató a un rey. ¿Por qué no estaría Freely? Es porque tal vez era muy poderosa como para matarla. No creo que crean que es muy poderosa si se la llevaron así y no tenían miedo de que se escape. Pero la pueden usar para otra cosa. Para ver si hay gente. O si ya se dispersaron. No, se dispersaron. Los pocos Tiflin que ves están principalmente en la puerta y... están distraídos en su vida. Creería que podemos ir ahora, pero es el momento. Hay un problema. Kaiden lo mira a Baggins. Muy cerca. Vos no descansaste y tu anillo, donde sea que estés. No, si te trepaste en la cosa y intentaste sacárselo acá, ya te estamos viendo. ¿Cuesta como una? Ok. Como se desapareció, puff. Sí, sí. Arriba. Y Kaiden lo señala. No descansaste, y por ende no podemos usar el anillo para buscarlo así. Déjame ver si puedo obligarte a dormir. Y mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Sí, me vas a pegar en la cabeza con un palo. Lo pinchamos. No puedo obligarte a dormir. Capaz albóndiga. Cae en un mensaje en albóndiga.
Hace 2 días que no duermo, así que no creo que necesite mucha ayuda para poder quedarme dormido. Solamente necesito una Tengo flashes de Vietnam con cama. Alto intentando dormir, Luciana. Perdón por esto, pero me acabo de acordar. Bueno, ¿qué clase de Cal puede pegarte en la cabeza? Oh, ¿no? O simplemente ¿Podemos hacer una tirarse en posada? el piso. Una posada solo si quieren terminar hechos brochetas, porque no pueden haber dos grooms ahora paseando libremente por el palacio. Una casa abandonada, algo con techo. Una Podría casita. hacernos invisibles de Podríamos nuevo. pedirle a la bruja el vacío. Cal, no. Solo son limitados, tenemos que guardarlos para cosas importantes. Ayúdalo a Baggins. No hace nada la bruja. Tendré que decir unas palabras antes, como no sé. Bueno, yo creo que deberíamos ir igual. Quiero que, Cal, quiero que tengas en cuenta este preciso momento con vos, con esta cosa tan valiosa que no la estás pudiendo usar para todas las cosas que nosotros a tu alrededor queremos que la uses o no. No es La lo mismo próxima que tu vez que. compás preferido, ¡Sí, porque el oficio es funcional, no es lo mismo. Vos sabés cómo se usa, yo no sé cómo se usa esto. Es se queda con la Claro, cara del bondiente. claro que no es lo mismo. Es ¡No! lo mismo. Lo tuyo es una Es lo herramienta como un mismo. martillo. La mía pasó de lo entonces que tu burbuja del abismo, porque al ¿Quién menos dijo sé que para qué no? se usa. ¿Y pero quién dijo que no? No se discute eso. Yo Ja. acá lo que te estoy diciendo es que vos lo sabés usar, claramente lo Ah, acabas de pero y tu burbuja decir. del abismo nos puede Y hacer no un. armás nada, armaste una chatarra que solamente funciona una sola vez. ¡Mal! Para eso, todavía no sé cómo. Es verdad, Hacen acordar a cierto, mis primos de 3 años. ¿Se pueden callar? Pero Pero somos primos, tiene sentido. es verdad, no lo usó para nada. O sea que no lo Ah. usaste para nada. Igual que vos con la bruja del abismo. La acabo de encontrar hace literalmente, Ah. ¿cuánto? No, 20 no sé. minutos. Sí, no sé si El juego compás hace la proferílico lo siguiente. tenés hace como 3 meses. Kaiden. Ah, detalles. Kaiden nota con cómo esta discusión, conforme se lleva a cabo, cada uno de los dos Grunks empieza a ponerse un poco más serio. Empieza a agarrar sus armas. Y incluso la piel de ellos se vuelve un poco más escamosa, así levemente. Incluso le salen apenas unos cuernitos de las cejas. Y se vuelven más monstruosos, muy, muy leve. Agarro el Bag of Holding, saco la burbuja del abismo y me la quedo yo y la No alejo. podés, no, te saca la mano. Tipo, le golpea la mano. Te golpea la Más mano y fácil. ahí ves que ahora Cal tiene una pequeña garrita creciéndole en el dedo de su ¿Qué ventana. Bueno, voy a necesitar que se calmen porque mírense las caras, están horribles. ¡Oiga! Nunca más trates de agarrar esta bolsa. En la bolsa hay un montón de cosas de todo el grupo. Bueno, ¡Me justamente, yo le estoy dijiste horrible! protegiendo. Ay, no, son unos idiotas. ¿Se pueden mirar? ¡Mírense! Sí, él es Baggins, yo soy Cal. No, mírense bien. ¿Siempre tuvieron esas cosas que tienen ahora? ¿Qué? ¿Ser un grunk? ¿Otra vez de nuevo con la discriminación? Yo no puedo creer. Albóndiga, ¿querés que nos vayamos a dormir a una ¡Albóndiga cabaña? es un grunk! Porque total, a vos no te están buscando, Albóndiga. Te puedo hacer invisible. Cal, tenés algo en la frente. Tenés un par de en la frente. No. Oh. Ahí ves tus manos. No son las manitos de Cal. Te parecen incluso a los. La referencia más cercana que tenés es los grunts esos que pasaron por los experimentos. Ah, y Tenés. No, no, no está tu capita de veneno, está seca tu mano. se estarán transformando en tritones, sahuajines. Espero que ¿Qué, no. Cal, ¿quieres darme la burbuja del abismo y la guardo yo? Total, no creo que me pase nada. My precious. Yo creo que también sería una buena idea que una persona neutral se encargue de No, esto. que soy neutral. Racialmente neutral. Como que no sos un alienígena medio raro, tal vez no te afecte a vos.
No, sigo sin entender dónde sacaron lo de alienígena, en serio. Pero las de los gigantes lo dijeron, sos un alien. ¿Y le van a creer a un gigante? ¡Sí! ¡Vos no! ¡Pero no! Aparte estoy segura que se refería a todos los que no son ellos. Cambiando de tema. Convenientemente cambiando de tema, dijo el alien. No soy un alien, ya me vieron. Baggins, me hiciste ropa y me viste desnuda para cambiarme de ropa. No soy ningún alien, soy otro humano. Capaz que es un alien muy parecido a un humano. Algún día van a enterarse si soy un alien o no soy un alien. ¿Estás? ¿Te escuchamos, no escuchás? Ahí está. Sí, ahora sí. ¿Se escuchó lo que dije? No. ¿Qué he dicho? Eso. ¿Y cómo sabemos que que los humanos no son alienígenas? Mientras saca la burbuja de la isla. No tengo idea. Nunca me lo planteé. Tampoco sé qué significa exactamente ser alienígena. Igual, yo te separaría. Esto es una conversación para otro momento. Dame la burbuja del abismo, la guardo en mi mochila cuando no quieran. La miran. Yo no le voy a rebanar la mano a nadie por querer agarrar la burbuja del abismo. Yo tampoco. Pero. Seguro. Podría. Kaiden, mirándose la mano que le golpeó un grun. Bueno, va. Agarra la bruja, se la guarda en su mochila. Bien. Leon, ahora que como que estamos más calmados y ya no estamos discutiendo, yo quiero mirar las manos a ver si volvieron a su aspecto normal. Lentamente vuelven a su viscosidad natural de Grum. Ya no son tan reptiles, vuelven a su anfibiedad. Pregunto si se activará con... ¿emociones fuertes? Sería muy poético que se active con peleas y sangre. ¡Tengo la copa! No tiene sentido. Vivo peleando. Sí, pero es la primera vez que la tenés. No peleaste con una bruja del abismo encima. Con la bruja del abismo. Claro, que la burbuja se active con la violencia alrededor. Magnifique esas cosas y se alimente de esas cosas. Tengo que sentarme a leer. El mundo era tan sencillo cuando solo tenía un taller a mi alrededor. Sí, bueno, pero también quisiste que aparte de ese taller. Sí, pero la ignorancia a veces es felicidad, Kaiden. Antes no sabía lo terrible y oscuro, el malvado que podía ser todo. Es una oración curiosa. Nunca hubiera dicho que la ignorancia es sinónimo de felicidad, sino que es sinónimo de que sos estúpido. Pero mira lo feliz que puede ser Cal. Te dijo estúpido, Baggins. No sé si lo notaste. Ay. ¿Ves? ¡Feliz! ¿Qué van a hacer? Bien. ¿Vamos a rescatar a Frilly o qué? Descansar en algún lugar, idealmente. Podríamos haber descansado en un momento cuando todos descansamos. Pero ya es tarde. Bueno. Ver el pasado. Así que miremos hacia el futuro. Hacia el futuro y un lugar donde descansar. Tiempo. Yo puedo creer que soy la que está, de cierta forma, intentando equilibrar esto. ¿Saben qué? ¿Por qué no hablan un rato entre ustedes? Me lo llevo el bondi a otro lado y intentamos dormir. ¿Te parece el bondi aunque no lo escuches? Y Kaiden agarra el bondi y dice... ¡Pero Kaiden agarra el bondi! Y se va tres árboles más atrás y se sienta así. Y se lo queda el bondi y saca un libro. Bien. Se van a descansar, eso es lo que va a pasar. Sí. Kaiden va a dejar que descansen ellos dos, que claramente lo necesitan, y se va a poner a leer. Bien. ¿Qué vas a leer? ¿Va? ¿Ustedes dos van a descansar? No, Kaiden está redescansadísimo. Bien, Baggins se va a dormir. Ah, bueno, se queda entonces con Cal. Se queda con Cal. Baggins se hace un bollito abajo de un arbusto y ya a dormir. Kaiden, Cal y algún día quedan sentados al lado. Kaiden está leyendo. ¿Qué está leyendo? Agarré el libro de las algas, que es el que ya más o menos leí por completo y sé dónde hay cosas, para ver si encuentro alguna descripción
que antes no me haya llamado la atención, que ahora sí. ¿Recordás la peculiaridad del libro de las algas, no? Sí. ¿Cuál era? Abrirlo con agua. ¿Tenés? Sí, toco mi candidatura y le tiro agua. ¿Las algas recuperan su viscosidad natural? Después de dejar estar seca y se abre el libro. Empezás a leer. ¿Qué es lo que buscas ahí adentro? Busco menciones sobre alguna burbuja del abismo, sobre algún artefacto de las profundidades que conjure o haga aparecer cosas. Busco como esas oraciones. Bien. Haceme una tirada de investigación. Esto es... Diecisiete. Bien. Ahora, después de mucho tiempo de volver a leer el libro, empezó a conectar un montón de otras cosas que te habían quedado por ahí. Ideas, conceptos, letras, incluso sílabas. Y cuando buscaste eso bien específico, sobre el final del libro, uno de los últimos pasajes dice... voy a escribir todo lo relacionado con la burbuja del abismo en mi otro libro. Busco a ver si está el nombre de la persona que escribió este libro en algún lado. ¿Encontrás? Usir. Estúpidos tiflins. Bueno, Kaiden guarda ese libro y saca el otro libro. ¿El de las burbujas? El de las burbujas. Te caen un par. Cal, toma, ¿querés guardar esto? Y se las va pasando Cal así. Cal está tipo modo zen meditando. Yeah. Ah, entonces no ve eso, no sabe qué hacer, se las deja alrededor. Se las va ordenando todas las que se va cayendo alrededor de Cal. Y lo abrís. No encontrás mucho. Pero, ¿cuánto había sacado de investigación? 17. Es la segunda vez que ya se queda caído en leyendo el posible. Ahora, digamos, con más detenimiento y con esa tirada de investigación, te das cuenta que tal vez este libro tiene una peculiaridad como el otro, con cómo se abre. Y te falta algo. Agarro el libro, me acerco a Baggins. Le pongo la mano de Baggins en la tapa. A ver si el veneno. Cierra rápido, lo corta. Me lo chupa. ¿Qué es lo que querés hacer? A ver si el veneno de Grun hace algo en contacto con el libro. Eso es lo único que quiero hacer. Le apoyás la mano a Baggins y efectivamente el veneno se escurre en la página, revelando nuevos. No pensé que iba a ser tan rápido eso. Ok. No contaba con mi astucia. Nuevos símbolos. Y empezás a leer un poco más sobre Uzi. Le dejo la mano de nuevo, Avis. Qué bruja del abismo. La bruja del abismo efectivamente es una conexión con el abismo, con la ciudad del abismo, donde están los tritones. La ciudad original Grum. Uzir en sus viajes la recorrió y la conoció. Pero es un regalo de Gran Babas. Al parecer él fue el primero en usarla. ¿Instrucciones? Están las instrucciones para usarla. Necesitas estar al lado del mar. O cerca de una gran cantidad de agua. Necesitas golpearla muy muy fuerte. Y decir Engrung una serie de cánticos. Muy cortito. Estaba casi. Casi cierto, mis sospechas. Y ves que habla en voz alta y que solo está Bondia con los ojos abiertos y el resto está. La Bondia no la está mirando. Está mirando en dirección a la nada. Hace tipo 45 grados hacia el horizonte. Siempre que paso en esta school, nadie me está mirando. Es un re cool.
Pero Kaiden sí, podría haber estado todo el día leyendo. Bueno. ¿Dice algo de estos efectos secundarios que les pasó a los Grooms? No. No me agrada eso. Lo que sí se hace hincapié en que si vas a usar esa burbuja del abismo, trates de usar las otras, las que él hace, las que el libro pierde. ¿Dice por qué? Por protección. ¿De qué? ¿O cómo? Por protección. Estúpidos tiflings. Bueno. Bueno. Kaiden se queda mirando en el lago diciendo, ya descubrí todo. Saca el segundo libro de malísimo que nunca terminó, de los tieflings, estos romances súper normativo, racista. A ver cómo termina esa novela de miércoles. Termina con que los tieflings encuentran la libertad, son guiados hacia un mejor mundo donde ellos pueden vivir tranquilos porque nadie los rodea ni los ataca con su presencia. ¿Quién escribió esta mierda? Me fijo el autor. Dice un nombre de un tiefling. No, no sabe quién es. ¿Por qué tenía esa persona esto? Bueno, era raro. Bueno, ella se queda abrazándose a las rodillas y diciendo, no tengo sueño, ya descubrí lo que quería, logré dormir mucho. Bien. ¿Cal va a hacer algo más aparte de meditar? ¿Se va a quedar ahí tranqui? Sí, está tratando de conectar con la burbuja y no creo que pase. Bien. Ah, querés conectar con la burbuja. Ok. Quizás con el gran Babas, a ver si me tira alguna punta. Sí. Perfecto, haceme una tirada de sabiduría, por favor. Doce. ¿Estás en tu meditación? En la oscuridad en la que estás, solo por tus ojos cerrados, ves una luz frente a vos, naranja, que se abre con una cruz en el medio. ¿Levas tu vista? Y está el gran Babas. Tanto tiempo. Estamos cerca. Cerca. Estamos cerca. ¿Estás por acá? ¿En el bosque? ¿La ciudad de las luces? La victoria. A ver. Puedo escuchar como si estuvieras al lado. Como si estuviera al lado. Estoy al lado de la burbuja del abismo. Eso sí. Sala, Cal. ¿Cómo? Intenté hacer muchas cosas. Y te muestra. Uh-huh. Aparece frente a vos una burbuja del abismo flotando. Tu cimitarra. Golpeándola, generando un quiebre. Y como cayendo. Letras Grooms que se te quedan grabadas en tu mente. Uh-huh. Eso tenés que hacer al lado del mar. Golpearla y. ¿Se formó una palabra en esas letras que. Parece un balbuceo. De hecho, ¿sabes qué? Te recuerda cuando intentaste leer el idioma arcano de los hechizos. Ok. Bien. Bien. Ok. Y esto me va a llevar a dónde. ¿O va a traer algo? ¿Cómo funciona? Nos va a llevar a la victoria, Cal. Bien. Excelente. Me encanta ganar. Sí. Soy. Sí. Muy competitivo, sí. Creo que eso lo compartimos. Pero me gustaría saber cómo. O sea, ¿qué más tengo que hacer? Si me va a dar... Vi que en las otras
burbujas salen unas armaduras. ¿Me va a dar una armadura? ¿Otras burbujas? Sí. Pestanea la luz esta un poco. Sí, sí, vi otras burbujas, pero no sé. Falsas. Ah, muy bien. Bueno, pero esta es original, digo. ¿Me va a dar una armadura? ¿Qué va a pasar una vez que la active? No me respondas la victoria, por favor, ya lo sé. Vamos a ganar, sí, vamos a ganar. Pero, ¿cómo? Vos eres una armadura. Vos vas a tener un arma. Bien, vas a tener transporte acuático. ¿Voy a tener transporte acuático? Así es. Una bestia que te va a llevar muy rápido a través del agua. Hacia donde vos quieras, ¿eh? Oh, genial. Bien. Y me va a ayudar a pelear contra los Tieflings y todo eso. ¿No? Así es. Ah, increíble. Genial. Sí. Me interesa, ¿eh? Esto está bueno, está bueno. Bueno, gracias. Voy a hacer lo posible para ganar. Seguro que vamos a ganar. La victoria, como vos dijiste, la victoria está cerca. Desaparece el gran Babas. Cal, nada. Cal tipo abre los ojos. Alrededor de Cal un montón de burbujas rotas. Parramadas. Ah, te despertaste. ¿Estas burbujas? ¿Y estas burbujas? Te las fui dejando porque se fueron cayendo el libro. Ah, yo pensé que... Bah. ¿Qué pensaste? Nada, nada. Porque... Ay, pensaste que las habías invocado vos. Qué tierno. No funciona así, Kai, querido. Ya sé que no funciona así. y ya sé cómo funciona la burbuja. Genial, yo también. ¿Cómo sabes? Ni estuve leyendo para eso. Dice me fue de mucha ayuda. ¿Vines? Sí. Hiciste. Lo sacrificaste. ¿Está ahí durmiendo? ¿Estás a Vines? Está ahí durmiendo. No, ¿por qué? Sí, seguro que... A ver, voy a conectar. Matar a alguien, sacrificar y... Ah, ya sabes de la burbuja. Seguramente la estuviste hablando con... Ya sabemos quién, ¿no? Sí. Por eso. No me pone muy tranquila saber que quieres con tantas ansias que lo uses, Carl. Sí, eso es verdad, pero al mismo tiempo como que creo que es un arma importante para salvar a Gashakor. Es útil, sí. ¿Bajo qué precio? No sé bajo qué precio, realmente. Creería que bajo el precio de que liberemos a Gashakor. Digo... Esa sería la recompensa. Debe haber un precio que el Gran Babas quiera o que te haya mencionado. No sé, la esclavitud del resto del universo. No tengo ni idea. No, eso no me lo mencionó. No quiere nada. Se lo he preguntado. Seguro que quiere algo. Quizás quiere de nuevo gobernar los tritones o algo por el estilo. No sé muy bien cómo funciona eso, cómo está esa situación ahí. Desconozco. Tiene sentido. Esta burbuja no viene de la ciudad de los tritones. ¿Y no les había dicho esta tortuga amiga que ustedes tenían? Rumel, ¿qué? Murel. Sí. Que había sido la primera ciudad que el Gran Babas había intentado esclavizar antes de esclavizarlos ustedes. Y ellos se liberaron o algo por el estilo. Exacto, sí. Por eso. Debe estar enojado con esa ciudad, debe querer. Sí. Me imagino que eso va a ser el precio por liberar Gashakor con ayuda del Gran Babas. Bueno. Oh. Me pregunto si serán malas personas los tritones. Nunca vi uno. Los Abogin no eran agradables. Los Abogin para nada, y los tritones, según tengo entendido, tampoco. Va, o sea, me han contado un montón de cuentos de chicos, pero. Tampoco es que has conocido un tritón. ¿No son sus enemigos naturales o algo por el estilo? Sí. Perdón, vamos a aprovechar. Ustedes están charlando tranquilos.
Vamos a ir a la pausa. Los alguien descansa. ¿Parece? A todas las personas que nos están acompañando, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para ir al baño a buscar agua. Y ya volvemos. Dale. We'll be right back.
volvemos. Antes de irnos, Kain había estudiado los libros, Cal había se había comunicado con el Gran Baba mientras Vines descansaba. A menos que ustedes quieran charlar algo en particular, pero pensaba, digamos, acelerar la escena. ¿Tienen algo para charlar entre ustedes dos? No, no estábamos comentando eso. Sí, creo que sí, que nuestras conversaciones van a rondar por lo mismo. Está bien. Hay cosas tienen, digamos. Avísenme, digamos. Esto lo charlamos, Siri. Te sentís culpable, León. Sí, sí, sí. Mientras tanto, unas horas más tarde, Vine se despierta. Ya es de noche. Los otros están cada uno sentado. No sé qué están haciendo mientras despierta Vine. Estamos charlando probablemente del lenguaje. Este infernal grunguero. Me parece una buena idea. ¿Qué me perdí? Ah, ya despertaste. Sí. ¿Te sentís mejor? Tengo hambre. Yo también. Hay un par de cucarachas de árbol. Dando vueltas. ¿Dónde? Ahí, en la base de los árboles. Entre los arbustitos. Me voy a dedicar a acechar los arbustos para encontrar a todos esos bichos. Encontrás una buena cucaracha. ¿Qué van a hacer? Entonces, ahora sí, podríamos ir a rescatar a Frilly. Creo que sí. Tenemos la llave de la prisión. Y después vamos a depender por entero de tu visión en la oscuridad, Cal, y del anillo de Vines. Puedo hacernos invisibles y le tiro mensaje y en infernal le pregunto al Bondiga si nos puede ocultar de los tieflings que estén adentro de la prisión. Sí que sí. Le digo gracias. Y el Bondiga dijo que nos puede ocultar, como hizo en este lugar raro que nos llevó Galix. Bueno. ¿Quieren que hacer el anillo ahora o cuando estemos más adentro de la ciudad? Podría fijarse si funciona ahora, ¿no? Sí, no veo por qué, ¿no? Sí, sí. Ah, yo voy a poner esto. Convoco a la fuerza de Panchito para que nos guíe. Panchito. Bueno, ok. Activas tu anillo, puro. Toda la pintura se le sale revelando que es un anillo de plata. Y se forma una rosa de los vientos encima de tus puños. Se gira y finalmente apunta. Voy a ponerles el mapa. Sigue viva. Es bueno saberlo. Ustedes están por acá abajo. Apunta para este lado. ¿Para ese lado? ¿Recuerdo si había algún edificio importante en esa dirección? No, no realmente. ¿La cárcel cuál era? La cárcel estaba acá. Bueno, podría ser peor. Eso no es en dirección a la prisión. No, ni el castillo. ¿Me recuerda a los barrios estos privados cerca de donde estaba la casa de Ralos? ¿Estará presa realmente? Tal vez simplemente la se escondió o la tienen en una especie de cárcel. Es una buena pregunta. Quizás está tan distinto. Quizás está tan distinto a los delincuentes con título. ¿Puede ser que haya una cárcel de lujo para la gente importante? ¿Puede ser? Eso sería mucho más fácil para entrar y salir. Entonces sería una buena idea estar invisibles. Sí. Uh-huh. Sí, sí, todo lo que requiera, bueno, entrar a la ciudad. Así que voy a ir hablándoles como venimos haciendo hasta ahora. Y cualquier cosa... Oh, algún día lo guardamos en... Narbondiga, perdón, te vuelvo a meter en la mochila de Cal. Sí, lo... Para cualquiera que no haya visto cómo es Narbondiga, que me
Es una hermosura, albóndiga. Es una bolita de amor. Mira lo que es eso. Está Algún lindo. día mide algo así de 30, 40 centímetros y siempre está parado al lado de Kaida. Lo guardan en su bolsa de contención. Suena terrible esa contención. Bueno, Por encima no caminan con las patitas, No. simplemente se deslizan. Con ese sonido lo voy a imaginar ahora. Sí. Nunca le había puesto sonido. No, bueno, pero necesito un sonido. Ay, bueno, esto lo Ahora me saco. imagino más como. Claro. Porque es todo baboso. Entonces, ¿cuál es su plan? ¿Van a estar invisibles y van a recorrer la ciudad en dirección a Frilly? Sí. Sí. Bien. Bueno, Kaiden los vuelve invisibles a todos y empiezan a recorrer la ciudad. La ciudad está muy, muy tranquila. Ven mucha actividad de guardias viajando en grupos. Pero no están. Están patrullando más que nada. Y los Tiefling se sienten contentos de verlos, los ven que los saludan. Conforme cruzan la ciudad, ven incluso entre las patrullas algunos magos de estos Tieflings. Buscándolos ustedes. Y a otras personas, viendo. Claramente buscando invisible. Por suerte tiene algún día que lo activaron antes de salir. Y parece que no son detectados por esto. Y finalmente llegan al lugar donde les indica esta pequeña rosa de los vientos. Es un edificio grande que parece como si fuera un cuartel. Me pone incómoda tanto silencio y las lechuzas. Perdón, estoy buscando la música. Ya que. Sí, no hay problema, no hay problema. Que no sea la misma del principio, que esa me ponía nerviosa. No, 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 está bien. Sí, era, algo va a salir mal acá, chicos. Es hermoso y lindo y tierno y mágico, pero va a salir todo terrible. Sí, es una mentira. Ahí adentro de este cuartel de tejados azules, paredes gruesas al pie de la montaña. ¿Se ven algunas antorchas adentro? Parece que está Frilly. Yo le quiero preguntar, León, ¿por qué vienen a buscar a Frilly? Porque Bachi me dijo, ¿no? Por culpa. Por culpa, claro. Está bien. Ella nos ayudó. Kaiden les recordó lo que habían dicho que tenían para hacer y decidieron hacerlo. Le dijo, bueno. Bueno, Oh, las puertas del shit, ese cuartel están sonido me hizo abiertas. mal Se entrar. ve el resplandor naranja clásico de la antorcha. Y adentro se escucha gente. ¿Cuál es su plan? Bronze, ¿siguen ahí? ¿Qué? Bueno, yo esperaba que fuera un lugar un poco más privado como la prisión. Ya saben que muy sigilosa no soy. Igual. Nosotros desde lejos, o sea, desde lejos, ¿qué vemos? Vemos una puerta. ¿Cómo es el lugar? Es una puerta doble, gruesa, que una de las cosas está apenas abierta por cual entra el resplandor. Hay ventanas también que tienen tejas, perdón, tienen. No fue la palabra de las cosas de madera. Ah, postigos. Es. Está abierto. Parece más un lugar de entrenamiento que cualquier otra cosa. Y Una adentro se suerte de escucha, barraca. desde adentro se escucha tipo ruido de, no sé, de golpes o de, no Haz sé. una tirada de percepción. Quizás están entrenando, quizás están. Mi percepción está la P. 23. 23, bien. Cal para su oído de rana. Y escucha ruido de golpes contra la madera o contra bolsas de arpillera. Que claramente alguien entrenando.
Bien. Y se vuelve a Kaiden, a Vayne, sea donde estén. Igual creo que Cal tiene la habilidad de sentir los olores. Ya reconoce el olor de Kaiden y el de Vayne, así que supongo que más o menos sabe dónde están. Más allá de eso. Y le dice a Kaiden que no creo que haga falta que seas muy sigilosa. Se escuchan golpes ahí adentro. Creo que tranquilamente puede pasar desapercibida de que, no sé, te lleves puesto un vaso para él. Está la puerta abierta. Sí. Leon, ¿se ve algún cartel o algo que indique dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Sí. Las barracas del carnero. No me dicen nada. ¿A alguno le suenan las barracas del carnero? Las barracas del carnero. No. ¿Saben, digamos, que de alguna manera todos los motivos de Sir Amor giran, perdón, del Palacio de las Luces, giran alrededor de los cuernos de los Tiefling? Hay muchos que tienen cuernos de carnero. Sí, pero eso no es. Pero no, jamás he escuchado un nombre así. Bueno. No me suena nada. En el peor de los casos, porque estamos dentro de la ciudad y llega a pasar algo, voy a intentar correr hacia las alcantarillas, al lugar de siempre, por donde siempre entramos. Podría ser nuestro punto de encuentro. Bien, sí. No creo que pase nada. Como para que calculemos entre los tres, puedo volver a hacernos invisibles 2 meses más a los tres si nos tengo. Bien, bueno. Vamos, y cualquier cosa, la alcantarilla. Sí. Si no, se nos va a hacer muy tarde. Valens, vos dirás. Pobre Valens. Solo quiero que recordemos todo que venimos acá porque Kaido nos hizo sentir culpable. Yo solo lo recordé, yo no me siento culpable por nada. Igual Freely nos ayudó mucho. Podemos, ¿no? Cuando les convino nos ayudó, cuando no le convenía nos estafó con monedas falsas. Yo recuerdo que nos ayudó bastante y nos dio un lugar en donde podemos comer y descansar. Sí. Sí, tenía, iba a recibir algo a favor, pero bueno, sí, sabemos. Bueno, si están dudando tanto, nos podemos ir. Vamos. Solo quiero que... ¿Qué? ¿Vamos? Lo sigo. Hasta donde pueda. Ok. ¿Van? Ay, sí. Shit. Sí. ¿Por qué siempre estamos en estas situaciones? Ya como 4 así. ¡No! ¡Ah, desesperación! ¡No! ¡No! ¡Qué es cierto! ¡No te ven! Me faltó, perdón, Cal Pelafría. Un día puede no estar. Bien. A través de la puerta y de las ventanas, cuando se acercan, ven un pequeño comedor, parece ser. Hay un Tiefling ahí sentado que tiene una túnica, un bastón que está apoyado en la mesa. Y está como limpiándose la parte de abajo de las uñas con un pedazo de madera. A su derecha, siguiendo ese caminito que dobla, hay claramente un establo que tiene caballos. Rosa de los Vientos, ¿qué dices? ¿Para dónde? Hay que atravesar esto, al final, digamos. ¿Pero derecho? Sí, derecho. Tenemos que seguir para adelante. Ok. Bueno, traten de no romper nada. Voy a rodearlo para estar lo más lejos posible y voy a volver justo hacia el mismo punto.
enfrente. No puedo pasarle por al lado. ¿Por qué? Porque voy a hacer ruido. Pero... Kaiden se tantea las botas, se las saca y van patas. Sí. Se va a guardar las botas en su mochila. De nuevo tanteando, no quiere tenerlo en la mano. Necesita hacer la mano. Cal piensa en que, tipo, la lógica de sigilo de Kaiden es como que re obvia, como que. Y sí, no pasé. Enfrente del chabón. Movete a un costado. Dale. A todo esto, ¿esto qué es? Esto que está acá delante de... ¿Las cositas blancas? No, lo que está justo, mirá, me voy a parar acá. Yo estoy acá. O sea, están las piedritas y después veo como una especie de madera, pues, en, que divide entre la afuera y adentro. No entiendo muy bien si hay una puerta. Ah, ahí. es una puerta, pero es del mapa. No sé por qué se ve así tan extraña, porque ninguno de ustedes tiene luz. Salvo ponele yo que puedo. Vos ver solo ves en la oscuridad. O sea, que yo acá podría atravesar, hacer esto. Sí, está abierto, eso está abierto. Ah, ok. ¿Te mandan? Sí. Bien. Adentro de este lugar, ven, claramente es un comedor. A los costados tienen paso hacia los pasillos. Y esto tiene ventanas que dan un patiecito. Por las ventanas ven gente con espadas, armaduras, escudos, golpear a muñecos de entrenamiento. En este lugar también hay un... esta persona acá. Hay otro tiefling leyendo un libro, también con un bastón y túnicas de mago. ¿Qué ruido es ese mierda? Cal piensa en que era cruzando todo esto. Uh-huh. Así que voy por el costadito acá. Y bueno, Tuki. Bien. Tuki. Ahí tenés ventanas. Son solo ventanas. Acá hay. Ah, sí o sí hay que ir por los costados. Uh-huh. Okay. Entonces. Claro, por eso. Quería. Por eso justamente viste te preguntaba acá que sí. Había, porque pensé que había ventanita. Bueno, entonces me vengo para este lado. Y estoy esperando a que se muevan. Porque vale. No siente la presencia. ¿Qué hacen las demás? Y supongo que también, porque veo los otros dos que están esos ahí, no voy a ir para allá. Y si veo que están las ventanas, me voy a mover también para este lado. Dale. Gracias por el rey. Qué grande. Gracias a dos de hierro. Sí, gracias. Y Ibáñez también se suma. Sí. Bárbaro. Te sumas al pasillo. No ves nada, salvo dos puertas cerradas a tu izquierda. Ok. Y tipo como que... ¿El piso es de madera? El piso es de madera. Sí, son tablones largos. Ok. Voy a avanzar hacia el pasillo. Básicamente la puerta se abre sola, lo que vemos. O ya está abierta. No, es un umbral, no, es un marco. Ah, marco. Ok. Lo que sí, tienen una puerta ahí y ahí. Uh-huh. Están cerradas. Uy, ¿qué hice? Ok. Igual creo que acá ya sí podemos hablar despacito. ¿Y para dónde voy? Y acá hay una puerta abierta que, bueno, Cal sabe que esta de acá. Que vendría a ser el patio. Uh-huh. Quiero revisar la rosa de los vientos para más o menos que sí, por técnica. Sí. Ok. Derecho para el norte. Sí. Ok. Ahí estaría frente a la puerta cerrada. Ahí está la puerta cerrada. Y ahí está, empezaron a ver. Al darse cuenta que está el patio. Y conforme se acercan al patio, escuchan los ruidos. Flechazos golpeando contra madera. Uf. Uf. Espadazos contra muñeco. Puff. Puff. Gente haciendo mucho esfuerzo para levantar o golpear otra cosa. Ok. Oh, fuck. Y como están acá también empiezan a sentir. Se dan cuenta del olor del lugar.
Huele a transpiración, huele a aire estancado, como que por más que esto esté sea un patio, no se ventila nada, no corre nada de viento. Huele a humedad y encierro. Yeah. El gimnasio de boxeo. Algo así, claro, sí, está cual. Vos ahí, Kyle, ves el patio. Ves un tipo preparando una flecha en plena oscuridad, pero bueno, es claramente un tiefling. Claro. Disparando flechas. Más allá, casi oscurecido, ves otro tiefling pegándole a cosas o disparando otras flechas. Ok. Bueno, Kyle solamente observa y se vuelve el pasillo. Ok. Uy, me quedé arriba de este que. O abajo, en realidad. Ok. ¿Vale? Yo voy a seguir caminando hasta la puerta. Y. Ahí te encontrás en el final del pasillo. Ahí tenés que doblar. Ah, pero la rosa de los vientos. Sigue apuntando en esa dirección. Justo delante mío. Sí. O sea, atravesando la puerta, no a doblar. Claro. La puerta estaba acá. A ver, espera. Ajá. Y adelante mío no hay otra, ¿no dijiste que había otra puerta? No, es que quedó el pasillo. ¿Y hay que seguir el pasillo? Eso es lo que te preguntaba. Ah. La rosa de los vientos indica, va derecho hacia la pared. Freely. Claro, va hacia la pared. Claro. O sea, no les va dibujando el mapa. La puerta al final de este pasillo, perdona. No, no pasa nada. No, ya sabemos que no dibuja el mapa. Queríamos saber si estaba siguiendo derecho, atravesando la pared, o si había doblado la rosa claro. De los vientos. Ok. Ah, bueno. Hacia ahí, ok. Bueno. Entonces, convendría seguir un poquito por el pasillo. Sí. Uy. Listo. Siguen por el pasillo. De ahí escuchan los golpes, los ruidos del patio. El único que ve algo es Cal, y ahí hay una puerta, está cerrada, Cal. No sé por qué la ves, ok. Ah, no, está abierta. ¿Es verdad? Está abierta, sí. Cerré otra puerta. Es por esta puerta, no sé si alcanzan a verla. Pero sigan mi voz y la van a encontrar. Aiden estira la mano, como sabe que no está cara de su altura, agacha la mano y le toca la cabeza. Ok. Bien. Acá enfrente mío. Ahí indica la rosa. ¿Escuchas algo, Cal? ¿Alguien al otro lado? En efecto, Cal empieza a escuchar. Hay gente siendo golpeada. Hay gente gritando órdenes, decime lo que sabes. Escupí. Sí, todo. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No. Gente llorando. Gente lamentándose. Todo alrededor. Y ahí indica la rosa de los vientos. Ay, 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 ay. No vamos a poder hablar ahí adentro. No creo que haya que hablar mucho, me parece que hay que... Sí, pero ¿cómo seguimos a Baenzo? Golpear a un par de personas. Es que creo que Freddy está ahí adentro. Parece que sí. Bueno, acompáñenme. Síganme. Ok, Kaiden le pone la mano en la cabeza acá, entre sus dos ojitos. Para no picarle los ojos y lo va siguiendo. Bien. Y vamos. Ahí sigue apuntando la rosa. Y ahí, Calve, hay una puerta que les detiene la entrada de esa habitación que está ahí. Cerrada. Ahí donde estoy marcando. Acá. Uy. Bien, acá hay una puerta. Así que Baggins, frente me parece.
Cal, ¿ves que haya gente alrededor nuestro? No alrededor nuestro, pero creo que en esa habitación sí. Bueno, puedo volver a hacerte invisible, Babins. Todos ustedes escuchan lo mismo. Lamento, gente gritando, gente ordenando. Llorando. Quiero usar la lámpara de ladrón para tener un mínimo, mínimo de luz para poder ver la cerradura. Bien. Cerrás el lente, lo prendés y hay un pequeño haz de luz que te muestra la cerradura. Apenas ves la cerradura y el bordecito. Bien. Veo que la cerradura está cerrada. Sí. Ok. Voy a intentar abrir esa cerradura. Dale. Te colgás la lámpara así de la boca. Básicamente. Dale. Y herramientas de artífice. Trece y nueve, 22. ¿Qué hice? Abrís la puerta. No. Abro la cerradura, no la puerta. Destrabás la cerradura. Ahí va. Wait a moment. Y le digo a Cal, Cal, ya está abierto. Bueno. Y apago la lámpara. Bueno. Les cuento, tengo solo una oportunidad para hacernos invisibles a los cuatro. Nosotros tres y Freely. Solo una. Bueno, voy a pasar yo primero. Y con una mano en la ¿cómo se llama? En la empuñadura de la cimitarra. Y con la otra mano empujando despacito la puerta para poder entrar. Apenas rechina. Yo calculo que me hice visible cuando... Sí. Bien, me voy a trepar por la pared hasta estar en el techo. Yo estoy preparada igual por si en algún momento aparece alguien para volver a hacernos invisibles a los tres al mismo tiempo. Bien. Entra Cal y la ves a Freely en un rincón, abrazándose, mirando la puerta que se abrió sola. Okay. Y bueno, no entró nadie. Está muy asustada, sí. Está muy nerviosa, está totalmente despeinada. Tiene ojeras, está tiritando. No hace frío, pero está nerviosa. Está claramente desesperada. Y está vistiendo ropas de aldeano, si se quiere. O sea que nunca la vieron. ¿Y solamente la veo a ella? Sí, solo está ella. Me acerco a Freely. Freely, soy Cal. Silencio. Nos tenemos que ir. Los ojos sin pupila, ellas se abren grande. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir? ¿Preferís quedarte acá? Me van a llevar a las colonias a mí. Te van a llevar a las colonias, o sea, te van a llevar a morir. ¿Qué voy a hacer? Eso, si querés eso, nos vamos. No sé. ¿Y ser una fugitiva? No pertenecer a nadie. Perder mi nombre. ¿Qué nombre? El nombre que ya lo perdiste. Freely, tu nombre o la vida. Exacto. Y tu hijo, y tu marido, que ya te están esperando en las colonias. Libres. Cierto. Libres. Pero... Se levanta y se envuelve con una manta. Bueno. ¿Ustedes están tan seguros? Es tu decisión. Vinimos a salvarte. No creo que sea un lugar muy acogedor para estar, Freely. Así que toma tu decisión. ¿Fugitiva ahora, viva, libre? O... ¿Qué sé yo? ¿Esclavo? No sé cómo pueden ser todos. No, espera. ¿Tenés algún tipo de aptitud mágica o algo, Freely? ¿Algo que pueda hacernos de ayuda en este momento?
¿Puedo hacer oscuridad? No, no va a servir. No. No. Bueno. Claramente no. Voy a hacernos invisibles a los cuatro, Ferili, ¿sí? Y quiero que escuches con atención. No tenés que intentar golpear a nadie. No tenés que intentar hacer oscuridad. Solo caminar y hablar por lo bajo. Tengo solo una oportunidad para hacerlos invisibles a los cuatro y sacarte de acá. ¿Se entiende? Sí, entiendo. ¿Qué hago yo? Vas a tener que venir por donde vinimos, así que... Mikaiden avanza hasta Freely, la agarra de los hombros, la da vuelta y la guía, tanteando a ver si encuentra la cabeza de Cal, para ponerle la mano a Freely en la cabeza de Cal. La guías y ves como uno de sus cuernos se rompe la mitad y se cae. ¿Llego a agarrarlo? Freely, ¿vos creías que de verdad te iban a llevar a las colonias sana y salva? No lo sé. Bueno, lo hablamos después. Bueno, creo ¿bien? Que. Eso. Creo que es hora de salir. No sé, igual. Bueno, me guardo el cuerno de Freely en la mochila, que sé. Después se lo doy. Luz. Bueno. Se le cayó una oreja. Agarrémosla. Voy así. Bueno, los hago invisibles. A los cuatro. Ay, shit, la tensión. ¿Y ahora? Y Freely está ahí agarrada acá. Bueno, estoy ahora seco. Me siguen. Vamos. Bien. Dale. Está descalza Freely, ¿no? Sí. Bien. No tiene cadenas, grilletes, nada por el estilo. No, no tiene nada de eso. ¿Alguien me está siguiendo? Sí. Comentaría Freely. Hasta ahí. Comentaría no. Salís al pasillo y ya no se escuchan golpes, ya no se escuchan flechas. Creo que pararon los entrenamientos. Así que ahora sí hay que hacer mucho silencio. Ok. Traten de no hacer ningún ruido. Freely, ¿suelen venir Díganme. Para este lado? Sí. Después de entrenar vienen a interrogarnos. Ay, tenemos muy poco. Bueno, acelere el paso. Bien. Y un... Ay, shit, me voy a las paredes. Avanzan por el pasillo con apuro y con mucho, mucho cuidado. Contra la pared. Contra la pared. Cuando llegas a esa parte, empezás a escuchar que en el comedor hay mucho, mucho barullo en general. Bien, no, acá podemos aprovechar. Ok. Les cuento. Puedo transportarnos a Freely y a mí afuera. Pero vamos a aprovechar, Piquet. Pero no van a ser, pero van a perder la invisibilidad. Por si las bolas, les aviso que en el peor de los casos puedo hacer eso. Bien, no importa, vamos. Tranquilo. ¿La ventana se puede abrir? Sí. A simple vista, se ve que la ventana, primero, sea lo suficientemente grande como para que pasemos nosotros. Segundo, se la ve vieja y oxidada. Onda, va a hacer mucho ruido si yo quiero abrir esto. Es de esas ventanas que se levantan. Así que no es de metal. No está oxidada, es de madera. Ustedes, los Grumps, pasan seguro y los otros dos también. Está bueno, apenas a un metro del piso. Con muchísimo, muchísimo cuidado quiero abrir esa ventana para que podamos salir directo al patio y saltear a todos los guardias. ¿Y qué se ve en el patio? ¿Se ve algo? No, desde ahí vienen. Ok. Bueno, bien. Haceme una tirada de sigilo. Ah, esa tengo inspiración, decime que tengo inspiración. Sí, tenés. Tengo inspiración. Para,
Porque puedo usar mi Flash of Genius, que es un más 4, y ahí tengo un 10, y esto era sigilo, ¿cuánto tengo yo en sigilo? No debe ser mucho. 3, sería 13 en total. ¿13? 13. Si falla, o sea, yo estoy preparada porque ahora lo estoy viendo para tirarle cambio crónico. ¿Vos no ves invisible? No, pero si él está haciendo, moviendo algo, va a aparecer. Ah, claro. ¿Se entiende? Ah, claro. Pero esa vaina. Y aparece en la cabeza de Kaiden. Todos los las imperfecciones de la... de la ventana, generando caos y llamando a todos los guardias. Tiro cambio crónico. Así que vuelvo a tirar. Bueno, 14. Al menos no fue menos, porque el cambio crónico me hace tirar menos que la vez pasada. Sí, puedo. Una vez más. Sí, puedo. ¿Quién anda ahí? ¿Qué es eso? Tiro cambio crónico de nuevo. Ay, me encanta cómo estamos deshaciendo el... No, la concha de la reputa. Bueno, 15. 15, claro. Sí, me quedé pensando el número 15, ey. Pain sube la y no parece haber... que nadie se haya distraído en el... Nunca fue tan estresante abrir una ventana. Lo trabajo en el palito. Sí. Y me deslizo para dejar de estar a la vista. Yo calculo que el resto me ve deslizándome por la ventana. Sí. Como una rana. Sí. Yo también me veo. Ni Frilly ni Cal se ven. No. Así Cal que no puede creer lo que acaba de pasar, de hecho. Yo paso lo más silencioso que puedo. Y me quedo al lado de Baggins, así pegada a la pared. Me caen como 3 gotas de sudor del otro lado, ¿no? Todos ustedes siguen invisibles, ¿no? Yo solamente no, veo. Igual. No, yo sigo visible porque tuve que tirar cambio crónico. Ah, vos haces una tirada de sigilo, entonces cae. Lo reparía. Lo que sea, tenés más 4. Y tengo inspiración y tengo. Muy bien. ¡Ay! ¡Sigilo de 20, Kaiden! ¡Ay, gracias, Kaiden! Kaiden se bajó el sombrero. Pasó medio costadito rápido. Muy bien. Saliste. Como una gacela por la ventana, en silencio absoluto. Dudo que como una gacela, pero ponele como una serpiente. Sería más tipo Scott Pilgrim cuando salta por la ventana el pibe. Claro. Really sale también detrás de ustedes. Pero queda Cal. Bien. Bueno. Cal pasa detrás de la ventana. Y ahora están ahí solitos, de noche. Se alejan un poco de... Uy, ¿qué estás haciendo, Leo? Pero, Leo... Bueno, voy a mover así, de a una. Se alejan un poquito de todo lo que hay ahí. Y Free les dice: tengo que decirles algo. Mientras estaba ahí, escuché algunas cosas. ¿Cómo qué? La invasión ya empezó. Hace un mes, más o menos. Ya mandaron barcos. Eso de que estaba por empezar era toda una mentira, porque la gente no quería mandar a todos los soldados, pero ya habían mandado gente. Ya hay gente viajando hacia allá, ya. Y no van a ayudar a nadie, no van a enseñarle nada a nadie, van a destruirlos a todos. No se le ve la cara a Cal, pero tiene cara de... y sí. Pero no tienen suficientes barcos, están esperando que arriben un montón.
quieren comprarles a alguien de los reinos independientes. Un tigre, algo así. Sí. Ahora están todos en Ainsmore. Hay un montón de tropas ahí, están esperando que lleguen los barcos. O sea que tenemos que volar rápido. Sí. Bien, creo que es hora de volver a tu casa. ¿A mi casa? Debe estar destruida ahora. No, se refiere al lugar donde vos trabajabas, Freddy. Sí, o... Ainsmore. Exactamente. ¿O cuál es tu idea? Ah, no, entiendo. Supongo que vamos avanzando con mucha cautela. Sí. Bueno, vamos alejando. Caminando por la sombrilla. Sí. Kayden está súper atenta en caso de que tenga que hacer algo. ¿Y cuál es tu plan ahora, Frile? Yo sé que... Ahora no tengo ningún plan. Lo único que sé hacer es estar en una corte de cielo. Bueno, cálmate primero. Bueno, entonces te podrías sumar al Nube Solitaria. Es que debe preguntar cómo va a viajar hasta la colonia donde está su familia. Por eso. Y yo pensaba ir por el portal. Pero ¿cómo vas a ir por el portal si tu marido tuvo que pagar para ir por el portal? Uh-huh. ¿Tenés algo para dar? Los iban a llevar a todos los presos políticos allá. Ah, sí, claro. En una pieza, Freely, porque te recuerdo que tengo uno de tus cuernos. Probablemente en una urna colectiva. Te voy a llorar. Ay, Freely. Creo que fue un poco duro decirle eso. Quizás, pero es un choque de realidad. Creyéndole al rey. Creo que ya tuvo un choque de realidad, pero... Bien. Podés venir con nosotros, Frile, y podemos ayudar a liberar a Sumen y a lo que sería... ¿Es tu marido o es tu ex marido? Todavía no lo entiendo, no importa, no contestes. Ellos no están atrapados, ellos pasaron porque pagó un pase solamente para ellos dos. Se escaparon. ¿Sí? ¿Pero no se habían ido a las colonias? Se habían ido ahí porque tenían un lugar donde estar. ¿Ustedes van a las colonias? Les dice, entre llanto. Vamos a ir cerca. Gakshakov queda cerca de... Pero necesitamos ir en la nube. Sí. Pero vamos a ir por la nube solitaria. Por eso mismo, podrías venir con nosotros. Bien, sí. Sí. Tu política nos ayudaría. Tu manera de tratar con gente... ¿No? Me ayudaría en las puertas. Kaelin no va a decir. No que... tenés que decir que sos vos. Últimamente podemos poner otro nombre, como... Puedo ayudar Lili con eso. O Lifri. ¿Lifri? Y Lifr. Y Li... Y Li... Y Lir. Sí. Que se los queda mirando así. No, señora Papa. Señora Papa es un buen nombre. Bien. Yo solo quiero recordarles la segunda cosa por la que seguimos en el palacio. Que están las alcantarillas esperando. Que tiene una nave. Es cierto. Que tiene una nave y que quizás nos pueda llevar. Pero no, ese no era ese tipo de nave. Y no va a ir a llevarnos. Él está tratando de irse de este... Pero capaz que tiene que pasar. Es eso, escuchan una campanazos viniendo del cuartel. Yo diría que vayamos a las alcantarillas. Vamos a las alcantarillas ya, mi. Sí. Corren. Muy rápido. Hacia alguna alcantarilla, sí. Se meten a la primera que encuentran. Y le ayudamos a Frilly, que no debe tener experiencia bajando por alcantarillas. Qué afortunada. Y efectivamente no tiene nada de experiencia bajando en alcantarillas. Ustedes entran, se les zambullen los pies hasta las rodillas. Ella llega lo mismo y vomita. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos acá? Tenemos que encontrarnos con un amigo. Y aparte eso, acabamos de escapar. Me tiro armadura de Kaiden. Ay, no puedo respirar. Ay, no puedo respirar. Bueno, tampoco es para tanto. Síganme. Voy a tratar de improvisarle una especie de máscara con las cosas que tengo en la mochila.
Dale, va a usar tu infusión. Tenías una habilidad de crafter mágico. Sí, pero las infusiones son limitadas, tendría que ponerme a leer si alguna de las que tengo habilitadas sirve para esto. Yo lo que quería hacer era algo como para filtrar el aire y que ella pueda respirar mejor. Dale, tira herramientas. Ay, Dios mío, esos dados. 14. Esto me Te va a costar. armas algo medio improvisado, que le tapa la nariz y cosas. Tal vez unos buenos goggles que le tapen los ojos también vendrían bien porque no paran de llorarle. No ven nada delante de ellos. Estas son mías. Está bien. ¿Y ustedes ahora a dónde van a ir? A buscarlo a nuestro A querido Galix. amigo Garrix. Saben a dónde Su tienen que ir. amigo Las personal. alcantarillas las conocen a esta altura. Prilly se va a morir de un paro cardíaco. No puede creer lo que ve. Vomita cada tanto hasta ya no poder, digamos. Simplemente ya después le queda seco y está. La Estoy bilis tanto nomás. acostumbrado. Liberan, llegan hasta el muro ilusorio de Galix y se lo encuentran. Galix está sentado con sus tentáculos como moviéndose alrededor, con sus ojos amarillos de azotamiento y su cabeza violeta, frente a su charco de blanco. Los mira a ustedes, la mira a Philly y Philly grita, ahogada. ¡Feli! ¡Esta es mala educación! Gritar en la cara de las personas. Pensé que vos sabías diplomacia. Me he sentido igual. Alex se levanta y lo saluda en el diálogo interno de cada una, telepáticamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Félix? Perdón la demora, pero... Pero tuvimos que ayudar a un amigo. Entiendo. Galik, Frilly, Alex. Le extiende la mano y Frilly no sabe qué hacer. Se está envolviendo, vuelta en su manta. Le agarra la mano y la ven retorcerse cada vez que, con cada uno de los dedos envolviéndole. Quizás no es, no, bueno, no fue una buena idea darle la mano, pero está Bien, bien. le dice Galik. Y ahora, ¿a dónde vamos a ir al bosque? Nosotros estamos un poco apresurados, pero... Sí. Hasta donde sé, mi nave está 5 días adentro del bosque, 5 días. alejándonos del camino. Cinco días. Cinco Dale. días es un montón de tiempo, Galix. Muchísimo tiempo. Estoy imaginando que... Ahí. Es casi lo mismo que tardamos de. Es casi lo mismo que tardamos desde el Palacio de las Luces hasta Emirmón. 5 días caminando o 5 días yendo en carreta? 5 días yendo en carreta, así que bueno, técnicamente es menos. 5 días atravesando el bosque, no podemos ir en carreta. No, no, no. Estábamos hablando de Ains y yo, Galix, no te preocupes. No, igual preguntaba eso. ¿En carreta en el bosque? Sí. Ah, no. Y sepan que siempre me controlo con ustedes. Nunca intento leer más de lo que ustedes permiten, pero... Es que somos bastante transparentes, ¿no ves? No sé si estás notando que es todo un tema. 5 días. 5 días, Alex. Es un montón de tiempo. ¿Hay una manera de acelerar ¿Un esto? portal? Algo. Frilly, ¿vos escuchaste algo mientras estuviste ahí de alguien que... de Ralos, que tuviera una... A Free la ven mirando el charco de renacuajos con la cara rosa de La los agarro de males. nuevo en los hombros y la alejo del charco de renacuajos. Por favor, no mires eso y no te acerques ahí, es de mala educación. No hay forma de acelerar esto, dice Galix. Entiendo que ustedes no tengan tiempo. Me han defraudado antes otras personas. No lo vas a hacer, no lo pagas, me parece tan terrible, sí, De todas maneras, ustedes me ayudaron mucho y señala a sus
Renacor. Puedo librarlos del contrato que habíamos establecido. Kaiden va a decir en Grogu: me siento peor traicionando a Galaxy que a Freely. Y no sé cómo llegué a eso. Y Galix nunca nos dio una moneda de una bolsa de monedas falsas. No, y aparte nos ayudó cuando tuvimos que sacar la llave, pero librada de ni. Todo esto en Grogu no quiere que Freely se entere, también le va a dar otro paro. Es que no hay otra manera. 5 días es un montón de tiempo, Alex. 5 días es un montón de tiempo, pero ¿cómo estamos planificando ir hasta Emir Moon? Porque son más días caminando. Quizás después nos podría llevar y dejar en Emir Moon con su nave, sea lo que sea. ¿Podrías hacer eso, Alex? ¿Ustedes quieren viajar en mi nave? A ver, voy a aclarar un montón de cosas. Me encantaría llegar a Emir Moon en este mismo plano, en este mismo tiempo, no en el futuro, no en el pasado, como sea que funcione tu nave. Pero ahora, no sé si eso es posible, pero no quiero sorpresas ni parecer 50 años después. No sé, les dice Gary. No sé qué los apura. Pero tal vez deberían considerar no ayudarme a mí. Salven a sus renacuajos. Bueno, si así lo quieres, entonces está bien. Parece un buen trato. Desarmar el trato. Igual, yo creo que en un futuro podemos llegar a cruzarnos y siempre podemos darte una mano en lo que necesites. Nos vamos a volver a ver. Dice, sombrío y se da vuelta, mirando a sus renacuajos. Supongo que eso es lo que querés, poder volver a de donde eras y no tener que volver acá, ¿no? Así que sería positivo que no nos volvamos a ver. ¿No? No responde, se sienta. Ay, gracias. Bueno. Pero, ok, bien, entonces creo que podemos irnos, ¿no? Sí, por favor, dice Felipe, por favor. Sí, supongo que vamos a tener que irnos. Bueno, Gali. ¿Cómo vamos a viajar hasta Emir Moon? Necesitamos ir a un astillero. ¿Un astillero? ¿Un astillero? ¿Para qué? No, dice Freely. Nos va a ver todo el mundo. ¿Vos no sos Marala? ¿Y qué pasa? Ustedes tienen los transportes, eso. Sí, tengo que pedir un transporte. Y bueno, ¿qué tiene de malo? ¿No salvaste tus días recién? No es algo por el estilo, debe ser también. No es tan sencillo. Y como no sé si lo notaron, no hay muchos humanos ni maralas caminando por el Palacio de las Luces en este momento. Lo único que se me ocurre es hacerlos invisibles ustedes tres y que me sigan y pedir un carruaje al puestito que ya fuimos antes. Me parece una buena idea. Un carruaje amplio. Sí. En la superficie. En la superficie. Sí. Sí, Freely, tenemos que salir de acá, no te preocupes que lo vamos a hacer. Bueno. Bueno, Galix, si alguna vez necesitas otra cosa, estamos en el Nube Solitaria. Y tratá de no matarnos. Somos amigos. Somos amigos, no comida. Me sigo sintiendo terriblemente culpable, no le dice Kaiden en Grun. Bueno, vayámonos. Mejor. Sí, antes de que me sienta peor. Porque no está respondiendo. Está enojado. Decepcionado. Baggins, antes de irse, va a... O sea, Galix está sentado de espalda nuestro. Me voy a acercar y como lo voy a abrazar así en la espalda. Okay. Y me voy. That's weird. Por un breve momento,
Vieron cómo la cabeza de Galix se tensó y le venas le surgieron. Y la única persona que reconoció esto fue Cal, porque vio algo así cuando lo atacó en su momento, en el pasado. Pero no, claramente se contuvo y no le hizo nada a Baines. Le voy a tirar mensaje. Perdón. Él pensó que era una muestra de cariño. Chao. El muro y los suelos se cierran detrás de ustedes. Y una vez más están en la alcantarilla. Entonces, ¿cuál es su plan? Kaiden les toca los hombros a los tres. Los hace invisibles. Vayamos a buscar ese puesto. Ah, Cal, antes, dame las monedas que tengas. Va a ser medio sospechoso que saque monedas de la nada. 100 monedas de oro. Es lo único, lo último que nos queda. Bueno, creo que esto va a ser más que suficiente. Ok. Salen de las alcantarillas una vez más. Escondidos, gracias a su oscuridad, a su invisibilidad. Y es muy, muy de noche, en un cielo totalmente despejado. La ciudad tranquila, llena de guardias caminando por ahí. Kaiden se siente muy vigilada cada paso que da. Tal cual. Efectivamente, no hay ninguna otra raza que no sea un tiefling. Ay, no. Lo único que me está hablando ahora es que tengo un sombrero, seguramente. Pero Freely te va guiando. Está por acá, por allá, por acá, por allá. Y los va llevando por callejoncitos entre las casas. Que efectivamente son más rápidos incluso que ir por las alcantarillas. Y así llegan al puestito de transporte de la Puerta del Sur, que originalmente usaron para ir a los juegos. Bien. Sentado en el mostrador, el mismo pibe Marala con el sombrero caído. ¿Qué tal? Necesito contratar un portal. Eso era lo más rápido, ¿no? Bien. Un portal. Lo estoy mirando muy atentamente porque estoy sospechando absolutamente de todo el mundo por si llega a ser algo raro. Tesio dijo que no te vendamos. Me importa tres cominos lo que dijo Tesio. Te estoy preguntando a vos. Dos cominos. Bien. Me alegro que te importen dos y no tres. Te estoy hablando a vos. Sí. Te estoy comprando a vos el portal. Sí. ¿Me lo vas a vender por las buenas o me lo vas a tener que vender por las malas? Es un portal y no me ves más y no va a haber problemas. Si no me das el portal, me vas a seguir viendo y voy a seguir siendo un problema para vos. Una tirada de intimidad. Concha. Y si esto no funciona, lo voy a intimidar con un relámpago en el libro de la cara, mirá. A lo que sea, tenés mi más 4. Ay, no tengo nada de intimidad. Ok. Otro 20. Ok. Ok, muy bien. Y fue. Prendí a fuego. Caen jugando la carta, yo soy Marala. Es como... Bueno. No, pero él también es Marala. Él le está diciendo, bueno, soy más grande que vos, no me rompas. Soy más Marala que vos, Marala con mayúsculas. Pibe, queda medio atónito mirando la calle. No solo siendo súper autoritaria, sino que además con la oscuridad Marala que él sabe. Y todo el peso de las palabras. Está bien. Bueno, pero Tesio me va a pegar a mí. ¿Yo después qué hago? No, todavía no aprendí nada. Te vendo un portal, pero... Tesio te va a pegar. Voy a tener problemas, sí. No vas a tener problemas. ¿Sabes los preceptos, Marala? No, no de memoria. El primero, amiguillo, es libertad. Si alguien te dice algo, decile qué clase de Marala sos. Bueno, decíselo a todos los que están obligados a las cosas. Como si vos la otra, la otra cosa que tenés para hacer es cruzar este portal ahora mismo. No, ni a Pablo. Bueno, tenés libertad de elección. Caen bueno, agarra las 30 monedas. Emirmon. No te alcanza. Está bien, no hay problema. ¿Cuánto es? No, está bien.
Anota. Kaiden está claramente perdiendo la paciencia. Llama a un elfo, tatuajes, hace un dibujo en la pared y le señala después para pasar. Cuando la pared se vuelve casi líquida y vibrante. Bien. Kaiden va a esperar a que pasen los demás primero. Tal como que se da cuenta y pasa. Cuando dejo básicamente de oler a Cal, pasa también. ¿Freely pasa? No. ¿Freely pasa? Ah, oh, sí, perdón. Te manda. Antes de irme, lo voy a mirar al pibe y voy a decir, yo que vos no lo tendría mucho miedo a Tesios, porque hay un montón de cosas que seguramente vayan a cambiar en los próximos días. ¿Cultura de dragones? De hombre. Sí. Sí, me imaginaba que algo raro estaba haciendo con los dragones. Pero yo me acuerdo, y me voy a acordar de que en este momento me ayudaste. Decile a mis fantasmas. Sí, bueno, tu fantasma es un tema del que vos te tenés que hacer cargo. No yo. Pero agradecería cualquier tipo de información. O del lugar de donde puedas sacar información que puedas darme. Ya que tengo vetada el pase a mi propia casa. Yo no sé nada, Yo no sé nada, yo trabajo acá nomás. Lo miro. Está diciendo que solo trabaja ahí. Y dijo que sigue estudiando. ¿Tiene un pin? No. Ok. Bueno. ¿Hace cuánto que empezaste a estudiar? Unos meses. ¿De familia? ¿Familia? Paralo. Sí, ya sé. ¿De familia por casamiento o conversión? Ah, no sé. Mi papá es Marara. De familia, entonces, de familia. ¿Tu nombre? No te quiero decir mi nombre. Vos ya sabés el mío. Sí, pero porque sos fugitiva. Sí, bueno. Un fugitivo te está preguntando tu nombre. Mira, si Protesi ha abierto. Podrías haberme mentido. Tiempo. Martín. Martín. Gracias, Martín. Nos vamos a ver seguramente después. Suerte con tus estudios. Atraviesas el portal. Sí. Atraviesan el portal abandonando el Palacio de las Luces. Llegan en la entrada de Emerald. Las costas ven un montón, una cantidad absurda de soldados de ese Palacio de las Luces. Todos con armadura, todos con armas, armas de asedio. Cañones como los que habían encontrado, esos cañones mágicos. Todo preparado para destruir a Akshakot. La población de Akshakot debe ser la mitad de los soldados que hay acá. Y hasta acá vamos a llegar hoy. Bien, mi corazón no daba más. Bien, espero que les haya gustado. Fue una sesión interesante hoy. Me gustó todo lo que hicieron para en el cuartel. Fueron súper precavidos, recontra precavidos. Y les salió todo bárbaro, además. ¿Me gustó eso? Espero que les haya gustado. Sí. Por lo de Galix, va, digo. Y bueno, lo de Galix no se pudo. ¡Ay, me partió el corazón! Yo no quería decirle algo como, chicos, les vengo pidiendo hace como 6 meses. Pero porque Galix no es así, digamos. Él solo lo repetía en aquel momento. Pero bueno, esa misión quedó, esa quest quedó ahí. Me gustó lo de no me maten. Eso. Creo que va a influenciar un poco su decisión. Igual le dejamos la ¿cómo se diría? El vale de vale por un favor. Claro, vale por un favor. Para cuando nos veamos dentro de millones de años. Sí. Igual le hicimos un favorazo. Sí. Por eso no se quejó, digamos. Él siempre, claro. Él siempre dijo que, digamos, la gente que lo ayudaba se detenía antes. Ustedes llegaron hasta darle a su renacuajo. Ahora, digamos. Aparte, le dimos su libertad también. Claro. Ajá, tal cual. Me gusta cómo te estás queriendo sentir mejor. Algo importante. Es que, no. Por eso Cal no tenía tanta culpa al decir, bueno, vamos. Porque él sabe que. Sí, pero por otro lado,
Él había dicho que nos iba a ayudar a llegar hasta la puerta y se metió en la pelea y fue una persona de súper necesidad de la pelea. Y bueno, fue decisión de él. Pero en la otra pelea no se había metido. No, en la otra sí soy fue Jake, decisión de él. La otra desapareció. Sí, en la otra hizo un medio juego abogado de cómo, a ver, cómo interpreto yo él cuando aparezco. Y ahí no confiaba del todo en ustedes, pero ya para la segunda, digamos, sabía con quién estaba tratando. Estos tres son unos pelotudos confianzudos. Algo importante. La próxima sesión va a ser la última del año. Oh, ok. Para darle un poquito más que de costumbre, vamos a tratar de empezar lo más temprano que podamos, como siempre, pero va a ser la última del año, vamos a cerrar ahí. Así que... ¿Subiremos de nivel la próxima sesión, León? Y si sobreviven, yo creo que sí. Ay, la concha. Yo creo que llegan a nivel 10 bien. Gracias. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Vamos a dejarlos con el outro y seguro le hacemos raid a alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando. Chao, gente. Nos vemos.